Hola amigos, mi nombre es Oscar Nieves, bienvenido a mi canal. Yo soy de Venezuela, este canal se llama Pesca de Orilla y algo más, se llama Pesca de Orilla porque es lo que más me gusta hacer. Pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo conservar el silicón, el sellador de alta temperatura, que generalmente siempre lo compramos, lo usamos, lo tiramos en una caja de herramientas y después cuando queremos usarlo de nuevo encontramos que está seco. Tenemos que comprar otro sellador nuevo. Entonces hoy les quiero enseñar una forma de conservar este sellador, o sea, que no se nos seque con el tiempo. Este que tengo aquí en mi mano y que les estoy enseñando ya tiene unos 3 años más o menos y lo he usado varias veces. Y les voy a enseñar para que vean. Ajá, aquí se lo voy a poner cerca. Ahí voy a apretar. Está totalmente líquido. Mira. Todavía funciona. Y la razón por la que tiene 3 años y todavía no se ha secado es porque yo lo mantengo en el congelador, en la nevera. O sea, donde va congelada la carne. Donde metes el pollo, la carne, las cosas que congelas en tu casa. Ahí lo mantengo todo el tiempo. Solo lo saco cuando lo voy a usar. Y lo saco, lo uso y lo vuelvo a meter. Lo tapo bien y lo aprieto y eso evita que se seque. Aquí tengo otro, este que les voy a enseñar aquí. Tiene como 1 año y medio. Y lo compré porque yo estaba de viaje y no me llevé este que es viejito. Tuve que hacerle una reparación a mi carro y tuve que comprar otro. Esto funciona también para el silicón, para pegar vidrio y ese tipo de silicones que vienen en barrita, así como este. ¿Dónde lo vas a colocar? En la parte de arriba de la nevera. Bueno, en mi caso en la parte de arriba, ya se las voy a enseñar. Esta parte de arriba donde la nevera congela y hace hielo. Algunos congeladores o heladeras, como le llaman en otros países, la parte que congela está de un lado. Bueno, tú lo vas a guardar en la parte donde haces el hielo, donde congela, y solo lo vas a sacar cuando lo vayas a usar. Generalmente la parte de arriba, la primera, la que está de primera, se seca un poquito, se seca un poquito. Yo a este se la quité antes de grabar el video. Aquí la pueden ver, aquí está, solo la partecita de aquí arriba estaba seca, lo demás sigue en buen estado. Y así nos puede durar muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué era lo que me pasaba a mí antes? Yo compraba uno, lo usaba, lo tapaba, lo metía en una caja de herramientas, pasaba 1 año, 2 años, 1 año y medio, y cuando iba a usarlo de nuevo estaba seco y tenía que comprar otro. Entonces, esta es una forma muy fácil de conservar este tipo de silicones. Este es de alta temperatura, pero también sirve para los que vienen para pegar vidrios y para ponerle a las ventanas y esas cosas. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el consejo que les di hoy de cómo conservar el silicón. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Si quieres seguirme apoyando, suscríbete a mi canal, dale like, deja ahí tu comentario de qué te pareció el video. Saludos desde Venezuela. Mi nombre es Oscar Nieves. Dios le bendiga.